Avengers! Assemble. One is the loneliest number that you'll ever do. Can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy el Lanter de S.H.I.E.L.D. y estamos de nuevo en el análisis del tráiler de una película, esta vez del universo Marvel, aunque no fue una parte del UCM, pero es de Marvel Studios. Y bueno, pues hablamos de Venom 2, Habrá Matanza. Ese es el subtítulo del título oficial de Venom 2. Y vamos a comentar el tráiler con mis amigos y colaboradores de costumbre. Por un lado tenemos a José Manuel. Hola, ¿cómo estás, José Manuel? ¿Qué pasa, eso? Aquí estamos, como siempre. Por otro lado tenemos a Javi. Hola, Javi, ¿cómo estás? Buenas, estupendamente, Jesús. Y desde el otro lado del océano, desde Argentina, tenemos a mi amiga y colaboradora de siempre, Pía. Hola, ¿cómo estás, Pía? Pues muy bien acá, con ganas de visitar, ya que estaba aguantando para dar la primera impresión a Pedro. Bien. Decir que tanto José como yo tenemos un canal de TikTok. Él se puede buscar como Galen Core y yo como el Lanter de S.H.I.E.L.D. Pia tiene su canal de YouTube. Esto hasta hace poco no lo hacía y quiere hacerlo para que se pueda tener más difusión. Y Pia tiene su propio canal de YouTube que se llama Pia Blink Audio Gamer, ¿no? Así es, ¿no? Sí, y está en Twitch. ¿Y cómo te llamas en Twitch? Javi. Yo me llamo Solano 1992. ¿Y tú, Pia? No tengo Twitch. Ah, vale. Entonces, de todas formas, ya cuando suba el vídeo a YouTube, pondré los enlaces de cada de nuestros TikTok, del YouTube de Pia y del Twitch de Javi. Pues bueno, dicho esto, vamos a empezar con el análisis del tráiler en 0, vamos a poner a compartir pantalla. ¿Lo estoy viendo así? Espérame que lo entre. Segundo que lo mire. Dame un momento que tengo que ponerlo. Lo que viene siendo un poquito pantalla completa. Falta un sacando. Pero sí, ahí va que chuta. ¿Se va pantalla completa? Me está cargando todavía el vídeo. Bueno, cuando digáis. Pero sé que me cague el vídeo y entonces ya os digo. Vale, tranquilo. Pues a ver qué tal está. Antes de nada decir que, bueno, pues ya hubo una primera parte de Venom en 2018 con nuestro querido amigo, no sé cómo se llama este actor, que ya hizo de Bane. Tom Hardy ya hizo de Bane en el universo DC, bueno, con la película. También hizo de personajes. Sí, todos los que quiera. Ha hecho de, salió la nueva en el remake de Mad Max, hizo de piloto en la de una película en Dunkerque, hizo de un policía ruso en el niño 44, o sea que ha hecho una carrera de todo. Y bueno, pues deciros que sí, claro. Como curiosidad de Venom en la peli de la 1, cuando estaba todo distorsionado, era el propio Tom Hardy con sintetizador. Bueno, deciros que a los que habéis visto Venom 1, la de 2018, deciros que el origen de este personaje, al ponerlo en solitario, se refleja mucho a los cómics de los 80, llamado Venom Protector Letal, en la cual Venom, Libro, decide abandonar Nueva York y establecerse en su ciudad natal, San Francisco, para ejercer como una especie de protector allí de los inocentes, como una especie de antihéroe.
Y aquí, pues bueno, pues se ve que la primera película se desarrolla también en San Francisco. Y ya está, ¿vale? Ya veis. Sí, aquí ha tirado más o menos por ser antihéroe, básicamente. Sí, es lo que es. De hecho, a la única persona a la que él desea matar es a, aparte de los criminales, es a Spider-Man. Es decir, él solo tiene odio por ese ser que aquí claro. No sale, ¿vale? Que ojalá saliera en alguna forma, pero bueno, es lo que hay. Si no está, yo creo que este universo va a ser donde va a salir Miles Morales. Va a ser la tierra de Miles Morales. Ojalá. Y ojalá esta también. Pues ya, bueno. Y ojalá esta película pues la conecten también con la de Morbius y hagan un, no sé, siniestro raro, porque hubo una alineación una vez de los seis siniestros en la que estuvo Venom brevemente, pero pues, claro, como Venom va a lo suyo, pues no lo dejaron mucho tiempo ahí. Y bueno, ¿estáis listos para ver? Yo creo que, por ejemplo, Morbius y el futuro Kraven va a estar en este universo. Pues seguramente. Sí, Kraven seguro. Tú crees que salga en los cómics que salga Kraven. Y claro, no, si sí, Kraven ya está confirmado, pero es que Kraven va a ser el mismo actor que hizo de Quicksilver en la era de Ultron, que por eso hay un meme muy gracioso que dice ha pasado de recibir balas a lanzarlas, pero bueno. Bueno, y aparte de recibir palizas siendo Kick-Ass. Ya claro. Bueno, Kick-Ass, el famoso Kick-Ass, era el actor de Mercurio. Que por cierto, esas películas las tengo pendientes de ver, ¿eh? Yo sé que son muy... Muy tipo de voice, de esas de puñetazos y lenguaje consonante, sí. Así como el castigador, pero te las quiero ver. Porque sé que son. Es muy violenta, Jesús. Bueno, pero está bien. Ya me va a decir a mí. Ya me carga el vídeo, chico. Bueno, pues empezamos, ¿vale? ¿Estáis listos, no, José? Sí. Pues empezamos. Ya sabéis que vamos a hacerlo lo vengo dos veces, una entero y luego una analizándolo, ¿vale? Normal no comer gente, vale, está bien. Perdona. Yum yum. Buenas noches, Eddie. Hola, señora Chen. Buenas noches, Venom. Wang Shang Hao, señora Chen. Dice hola. He estado pensando en ti, Eddie. Porque tú y yo somos iguales. En cada decisión que tomamos, ¿a quién dejamos atrás? ¿Y cómo le dejamos? Esperando en la oscuridad al rescatador que nunca llega. Bienvenido, Eddie Brock. Ha pasado mucho tiempo. Te hemos añorado muchísimo. Pronto llega el caos. El caos pronto llega. El pedido de chocolate no ha llegado aún. ¡No! Teníamos un trato. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a dejar de protegerme? Me comeré encantado a la señora Chen. No puedes comerte a la señora Chen. ¿Qué? Nada. ¿Qué os ha parecido? Así por encima. Hombre, La señora Chen parece muy pobre. La señora Chen. A ver, todo el mundo quería ver a Carnage. Sí. A Kung. Sí, yo también. Yo también, me incluyo. Y
Me incluyo. Y más si está bien caracterizado, como sí. Estoy viendo que está bien caracterizado. Se lo decimos a Pía, ¿vale? Tiene un toque rojo, ¿vale? Sí, rojo y negro. Tiene un toque así muy, muy rugoso, muy, una textura muy rugosa. No, tiene una textura muy... Eso que... Sangre. No es como sangre. No es un cuerpo muy formado, es decir, no es como el de Venom. Es decir, es un cuerpo más como deforme, inestable. Como, sí. Por ejemplo, podríamos decir que la espada de Kylo Ren, básico. Vale. Aparte que... Y de hecho que todo... El actor está muy bien caracterizado. Se parece mucho del cómic. Aspectos cáncer, sí. Y aparte que todo lo que es... Aparte, hay una escena, que ahora la comentamos cuando pongamos el análisis de nuevo, que cuando él está a punto de recibir la inyección letal, del interior de su cuerpo sale el simbionte que para la inyección y sale como si fuera de los poros de su piel, sale el simbionte que lo va cubriendo, o sea que es una especie como de que sale de dentro de él, ¿vale? Sí, pero él sabe que lo lleva dentro. O sea, claro que lo sabe. Lo sabe. Y hay una escena también que es como que él ya tiene algo que es característico de Matanza, a diferencia de Venom, que es como si fuera el T-1000 de Terminator, ¿no? Que todo su cuerpo son forma cuchillas, pinchos, hachas, o sea, que eso es lo que hace. Sí, básicamente como el primer simbionte al que se enfrentó Venom en la primera película. Río. Sí. Claro, un río, pero más loco todavía. Más psicópata. Sí. Sí. Claro, porque es que básicamente es lo que es el huésped, es un psicópata. Por eso la conexión entre el simbionte y él es más fuerte. No sé vosotros si habéis leído, en el caso de Pía, audio descrito, a ver si lo encuentro para que lo pueda leer ella por YouTube, que de hecho, en ese cómic de los 80 se inspiraron para el videojuego de la Play 2, o Play 3, que creo que está para la Play 2, para la Play 3, el Web of Shadows, no sé si lo has jugado tú, José, el Spider-Man sí, Web of Shadows. El Web of Shadows, sí. Que se basa en un cómic... Es una de las dimensiones, ¿no? Sí, Web of Shadows es uno en el que supuestamente los simbiontes del planeta al que pertenece Venom invaden la Tierra y empiezan a poseer a la gente. Y encuentras simbionte por todos lados. Sí, sí. Y entonces el Spider-Man puedes combinar durante el videojuego el traje negro con el rojo, fuera el normal. Claro, puedes ir que el simbionte te vaya saliendo, ¿no? Y entonces ese videojuego se basa en un cómic que se llama Planeta de Simbiontes, en el que entonces Venom tiene que hacer alianza con la Araña Escarlata, que es el Ben Reilly, y Spider-Man, porque el Carnage ha abierto un portal al mundo de los simbiontes, está poseyendo, ha poseído al Capitán América, ha poseído al tío de las noticias, al vecino de al lado, entonces, toda la gente, todos son simbiontes todos. Que eso pasa en un nivel de un juego de Lego también, que están todos los científicos ahí medio, o sea, los figuritas de Lego medio con la cara de Venom ahí y todo, entonces tienes que derrotarlo a todos. Entonces un juego que está basado en ese cómic, entonces el cómic tú lo lees y dices, joder, pues si hicieran un Venom 3 que fuera una cosa de esa ya, joder. Entonces, bueno, vamos a pasarlo ahora. Yo quiero ver al tío simbionte en alguna película más, 4, una 5. Ya estamos pidiendo mucho, ¿no? Pero mira, por pedir que no quede, ¿no? Yo creo que una de las cosas que pueden adaptar es fijo, Anti-Venom lo adaptan, te digo yo. Sí. Anti-Venom es mucho más complicado porque hay una serie de simbiontes antes que él. Ya. Es decir, también. Están primero los hijos de Venom, empezando desde Carnage, Scream y... Y Toxina. Sí. No, Toxina era descendiente de... Sí. De bueno, el Scream ya sale aquí, va a ser en esa película. Claro, ya sabe. Bueno, se supone. Todavía no hay nada confirmado. Sí. Bueno, pues empezamos otra vez. Pero sí, Polo. El hecho es de que ya sabemos que va a estar Carnage. Es decir, que es básicamente, según los cómics, es más fuerte que Venom físicamente y además su habilidad de esto. ¿Cómo lo adaptaron aquí? Porque a Venom se le ve más tocho en esta... Carnage siempre ha sido más delgadito en los cómics, el que era más fuerte. Sí, no, pero no. Era más fuerte también físicamente, Carnage. Era más fuerte también. Ya. Pero no más corpulento, quiere decir. Que Venom siempre ha sido el que es musculoso. No, pero que yo me refiero de que... Que yo me refiero que yo creo que... Esta vez no van a ponerlo tan... Ya.
tanque. Porque aquí, por ejemplo, no se puede unir con Spider-Man para derrotarlo, así que va a tener que derrotarlo él solo. Pues la va a pasar muy canuta. Eso sí, porque la única debilidad, las dos únicas debilidades de Carnage son el fuego y los ruidos agudos como a Venom, y con ambas los dos lo van a pasar puñetas. Vale. Va a estar complicado, no sé, derrotar. Sí, va a ser entretenido. Venga, dale. Va a estar interesante. Vale, venga, vamos. Oh, no. Esto es curioso, ¿vale? Eso es un cartón de pizza que pone normas, no como el gente. Y está ahí puesto ahí. En un cartón. Es la tapa de una caja de pizza, ¿vale? Pía, pegada ahí a la pared de la casa de Dibro y pone normas, no comer gente. Rus, como, ¿vale? Como que ya ha pasado mucho tiempo desde la primera película. Hombre, se nota solo en cómo ha reparado el muro viejo y el nuevo. Sí. Y luego mola como canta el Venom, ¿no? Ahora vamos a escucharlo. La risa, la mucha. Y luego, escucha, y luego hay. Y luego, bueno, una gallina. Dos gallinas, una aquí y otra aquí. Si hay dos pollos ahí. Ya, pero en primer plano. Y la casa, y el sillón, que es el típico el sillón de Sky, de polipiel de ese, lleno de pluma, ¿eh? y de cagada de mosca. Luego una bolsa de mané aquí en la silla. Una bolsa de mané de esa de kilo, ¿vale? De esa de kilo, ¿sabes? Lástima me da por ella porque no las devore. ¿Sabes? La típica porque bolsa. Porque le da huevos y ya está. Ya está, pero cuando ya no pongan huevos, pues se las come. Pero a mí me gusta la bolsa de mané esta de tamaño gigante. Max size, esa. Quiero. Escucha. Sí. La he seguido. Ya se ha ido. Ha seguido. ¡Hala! Quemando las cosas. Está yendo un poquito la cabeza. Sí, a ver, no, tú. ¿Qué está pasando esta parte? Básicamente está Venom cocinando, es decir, Venom es el que está cocinando, es decir, desde el cuerpo. Porque sale unos tentáculos de la por la espalda, ¿no? Sí, empieza a cocinar y ha hecho gofres, huevos. Creo que también hay gambas, cereales, salchichas, una mezcla muy rara. Y después hay café también, el zumo también desparramado. Unos se manen por aquí. Esos son cereales. Cereales. De chocolate, sí, tipo choco crispy de eso. Sí, algo así. Pero vamos, pero... te comes eso y te da una. Ya, es que yo creo que para evitar. Para poder mantener, porque ten en cuenta que Eddie Brock y Venom son como dos entidades que ocupan un mismo espacio. Entonces tiene que comer por dos, como la embarazada, ¿no? Dicho así. Esto son comida de cuatro. Hay tres cofres más grandes. Hay tres cofres más grandes que mi mano. Y ya es tú decirlo. Después hay una montaña de cosas que dices tú, vamos, eso es un regimiento lo que puede alimentar. Claro, esto me recuerda a la escena de la Liga de la Justicia cuando sale Flash de su cuartel general para montarse en el coche de Bruce Wayne y está comiéndose una pizza familiar y dice, no, yo como no sé, yo quemo 1,000 calorías diarias, no sé qué, y tengo que comer todo el día comida basura para alimentarme, no sé qué, está comiendo una pizza de esta tipo familiar que come 3 personas con eso, y se está comiendo una pizza solo, pues una cosa igual, pues una cosa le tiene que pasar a Venom, básicamente, de tener que quemar mucha energía. No. Pero es que claro, es que tiene que mantenerse él y Eddie, es normal, es decir, 3/4 de esto van a ir para Venom y el otro porcentaje es para Eddie, que lo para evitar que le consuma, claro, por dentro. Claro, y acaba, y que tenga ganas de, y que tenga impulso de comerse a la señora Chen. El hígado. Lo que yo creo que se ha vuelto adicto al chocolate, me parece. Pues sí, a ver, el chocolate da mucha energía, así que es normal que se haya vuelto adicto. Pero recuerdo yo un cómic, porque el personaje de Venom fue creado por Todd McFarlane en el año 80, ¿vale? Como una especie de recurso de cuando Spider-Man se deshace del traje en el campanario, la escena famosa de la película, de los cómics y todo, que el simbionte se desliza por una grieta, ahí nadie supo que fue de él. Entonces Tom McFarlane dijo, vamos a crear el personaje de Venom, que se una a Eddie Brock y todo ese rollo. Pues Eddie Brock descubrió que mientras más fuerte se hacía él, más fuerte lo hacía Venom, a él. Entonces por eso se ve la escena esta de levanta pesas,
que sale en la serie animada, sale todo eso, en alguna serie más reciente, pues no, no. Entonces, pues eso, en el cómic el tío pues se hace culturista, porque mientras más fuerte se hacía él en el haciendo ejercicio, pues el simbionte más fuerte lo volvía. Por eso se ve la pues es famosa la imagen del Venom tocho. Tenemos aquí, en la primera película vimos que, aunque el personaje de Tom Hardy no es no es un armario empotrado, cuando se convierte en Venom aumenta de tamaño. Bueno, eso de que de esto, yo creo que deberías revisar un poquito, porque te recuerdo que en Bane, cuando sí. hizo de Bane, estaba con un toro. Ya. Así que... Estaba mamadísimo. Sí, pero cuando, pero la escena esa cuando él va a salir en la primera película, que están apuntando un montón de tíos con las pistolas, con los rifles que están todos con la mirilla verde esa, cuando el simbionte lo cubre, aumenta de altura. A ver, claro, evidentemente Venom es mucho más grande. Claro. Evidentemente pasa de Tom Hardy, que creo que mide 1,80 m, a medir casi 2,20 m, pues evidentemente 2,20 m o incluso hasta 2,50 m, así que... Bueno, ya le dice Ketchup. Y con... no, es que encima tiene más comida basura. Está fiado, no son dos platos, son tres. Buenas noches, Eddie. Hola, señora Chen. Buenas noches, Venom. Buen Shanghao, señora Chen. Dice la capacidad que tiene para hablar idiomas. Claro. A ver, ten en cuenta de que Venom, antes de llegar a... A la Tierra. A Eddie, no, antes de llegar a Eddie, estuvo en más cuerpos. Evidentemente, pudo aprender los idiomas solo con estando en el cuerpo de otra persona. Pero cuando los tienes en los segundos, que sale la cara, la mitad de la cara de uno y de otro, ¿o qué onda? No, sale un tentáculo y es como si hiciera el saludo militar. Dice, hola, ¿cómo estás? Y bueno, lo y que estamos. La señora así como si nada, básicamente. Ya se ha acostumbrado, es normal. Sí, ya. A ver si le salvó la vida, es normal. Claro, cuando el tío se dice que decía te vas a arrancar la cara y las piernas, es una mierda que se arrastra por el viento. Al viento. Mejor al viento. La mierda sin brazos y piernas. Dice, ¿de quién eres? Nosotros somos Venom. Y entonces ahí se le cae media cara y es como yo tengo el Funko que se lo comenté a José, el Funko que tengo yo de Venom, así que se ve la cara, media cara del libro. Pero bueno, el Funko que yo tengo tiene la arañita blanca, tiene los parchecitos blancos. Claro, porque es el más clásico. Digo, hubiera sido gracioso que se hubiera adherido no por mucho tiempo a un Peter Parker. A lo mejor, sí. Si llegan a unirse estos dos universos, pues se llega a adherir a Peter Parker y entonces recibe como tributo el símbolo ese. Claro. Es que, que mucha gente... Es que ya, pero yo preferiría que fuera como un Peter Parker un poco ya más adulto. Sí, ¿no? A ver, que fuera un Tobey Maguire, ¿no? Sí. A ver, sería gracioso, es decir, Venom, pero si me libré de ti. No. Sí, estaré bien, ¿no? A ver, pues sí. Porque lo más gracioso... A ver, esto es algo gracioso. ¿Vosotros habéis visto una escena eliminada de... Spider-Man 3, que se... Sí, que se mira en el espejo y se ve según flaco. No. Ah, pensaba que era eso. No. Al final de esto, cuando explota Venom y con Eddie dentro, lo que se iba a mostrar era el cráneo y los huesos deformados de Eddie Brock. Es decir, básicamente cuando... en vez de que Peter expulsara del cuerpo a Eddie... Lo que expulsa Venom es los huesos de Eddie Brock deformados, es decir, como salía cuando se quitaba la máscara, entre comillas, de la cara de Venom, se quitaba la de esto y no salía como con los dientes en punta y demás, pues Venom había deformado el cráneo y demás, ¿para qué? Para que pudiera albergar el cuerpo, pero cuando ya este dice que me encanta ser malo, soy muy feliz, y entonces se cierra por completo... Entonces es cuando Venom absorbe literalmente a Eddie y también consume su cuerpo, es decir, solo está utilizando su esqueleto como soporte. Entonces cuando está en esa jaula de balas de hierro, expulsa el cuerpo de Eddie Brock
y entonces se hace ese pedazo de bicho grande, sí. Y lo que intenta es abalanzarse sobre Peter para volver a ser, para volver a unirse a él, y entonces es cuando catapum, explota ya. Porque le lanza esa bomba. Yo lo hubiera visto así muy chulo. Ya. También sería perturbador porque en esa época éramos muy jovencitos y... Ay, qué miedo. No, pues hay otra escena eliminada que se ve el Peter Parker que se pone que tiene el traje puesto delante del... No sé si lleva el traje puesto, el traje negro delante del espejo. Y se ve un momento que se mira al espejo y se ve él con la máscara puesta, la suya, y por un momento se ve la cara de Venom, la cara que luego lleva el Venom ese de Spider-Man, ¿no? Con los dientes abiertos. O sea, que se refleja en el espejo durante un segundo y entonces está él con la cara suya y se ve que unos segundos, ¿no? Es como un flash. Ahí sí luego la puedo poner, la busco y la enseño, que es otra escena eliminada que es la más famosa. Para mí este Venom se ve más tocho. Claro. Bueno, el otro para mí parecía como un animal salvaje o algo así. Bueno, es que también hay que tener en cuenta que Venom no es lo que es, un ser del espacio que se ha unido a una persona y busca, pues, intentar, o yo qué sé. Bueno, lo que estamos viendo ahora es, si está San Francisco, esto es Alcatraz, ¿vale? Básicamente, ¿vale? Que es donde está preso para ser condenado a muerte Cletus Kasady, por supuesto, la de cientos de barbaridades que habrá hecho. Pero que antes habrá estado en Ravencroft, que es el centro de psiquiátrico donde estaba antes, que se ve en algún momento, ¿vale? Seguimos. Claro. He estado pensando en ti, Eddie. Porque tú y yo somos iguales. Hay un montón de dibujos. En cada... Hay un momento que él está, pues... hablando, como está, Cletus Kasady está como hablándole a Eddie Brock, como si supiera que es Venom, yo creo que ya sabes que es Venom, o lo que tiene dentro, que todavía no ha salido, es como si le susurrara que Venom está dentro del cuerpo de Eddie Brock, ¿no creéis eso? Puede ser por eso. Hombre, a ver, evidentemente pues, si es un hijo de Venom, pues evidentemente una parte se habrá adherido a él. Sí, la conciencia. Entonces, los conocimientos y todo lo que... tiene Venom, lo tiene Carnage. Sí. Por lo menos claro, hasta que de esto. Es decir, que tiene unos bastantes conocimientos, porque puede saber la identidad, puede saber quiénes son sus seres queridos, puede saberlo todo. Claro, literalmente. Al igual que cuando el simbionte se separó de Spider-Man, se unió a Eddie Brock supo que Spider-Man era Peter Parker. Porque claro. Habló con Spider-Man claro. Antes. Vale. Que eso, vale. Claro, en las series animadas, en los cómics, en la serie animada, había una serie animada que era el espectacular Spider-Man, ¿vale? Sí, que sí. Era en clan que todo el mundo decía, no, es que Eddie Brock sabe que Peter Parker es Spider-Man porque ha sido amigo de Peter Parker y de Spider-Man a la vez, ¿no? A ver, eso es porque... eso es porque además se ve en la serie, sí. Y no solo en esa, sino en las anteriores, de que Venom... se conecta a su cerebro y entonces le transmite todos sus recuerdos. Claro. Todo. Él lo sabe. Claro. Lo que Venom sabe, lo sabe Eddie. Lo sabe. Y entonces ahora, si lo sabe Venom, lo sabe Carnage. Claro. Pero decía, lo sabemos. Nosotros sabemos lo que... Me acuerdo cuando hablaba así. Bueno, seguimos. Entonces se ven hacia... ¿Qué tomamos? Este de aquí, que si te fijas, está leyendo el Daily Bugle, ¿vale? Con la misma, sí. Con el mismo formato de cabecera que salía en Spider-Man, en las de Spider-Man de Raimi, de Sam Raimi, sí. Este que vemos aquí es el policía, la identidad civil de Toxina, ¿vale? Se ha confirmado que la identidad civil de Toxina. No significa que salga Toxina en la película, sino significa que este es la identidad que tiene Toxina en los cómics. ¿Vale? Y a lo mejor puede salir en una siguiente película. Pues es muy posible. O vale. Que, de hecho, de haber estado en contacto con Venom o lo que sea, pues en algún momento de la peli pues se vea como hay un pequeño fragmento de él adherido a su ropa y ya está. ¿Pero Toxina el pillado o...? ¿A quién dejamos atrás? Bueno.
¿Y cómo le dejamos? Ravencroft, ¿vale? Ravencroft es un centro psiquiátrico muy famoso en el universo Marvel, al igual que Arkham lo es en DC, ¿vale? Bueno, dime qué estabas preguntando, Javi. ¿Si toxina es bueno o villano? Toxina es bueno porque su huésped es bueno, ¿vale? Eso funciona con todos los simbiontes, así de sencillo. De hecho, creo que en algún momento Carnage llegó a ser un antihéroe. Carnage, ahí hubo una etapa que intentó ser un héroe, ¿vale? Porque no sé si es que... Creo que la de Super o Carnage, creo que era, ¿no? Sí, intentó ser un héroe, pero duró un poco esa etapa porque le dijo que no le llenaba, decía ser héroe. Sí, pero lo intentó. Por ejemplo, Venom al principio era malo y después, vamos, se une otra vez a Eddie Brock y se convierte en agente Venom. No, al que se unía como agente Venom era... Se me ha ido la cabeza. Perdón, se me ha ido la Flash un momento, ¿vale? Es de Flash Thompson. Que le faltaba la pierna a Flash Thompson. Era Flash, sí, cierto. Que, por cierto, tenía que estar un tiempo limitado, porque si estaba más de tiempo de una hora o eso, el vestimiento tomaba el control, no podía estar mucho tiempo como agente Venom. Claro, evidentemente también no es como, por ejemplo, cuando estaba Eddie Brock. Eddie Brock podía mantener a Venom todo el tiempo que quisiera. Ya. De hecho, hay un cómic que absolutamente pide el interés de saberlo, que Eddie Brock vende, por así decirlo, en una subasta su simbionte porque tiene cáncer, está muriendo, y lo compra el Escorpión. que Venom, unido al Escorpión, es mucho más agresivo que como Eddie Brock, que luego cuando a Eddie Brock se le une... Hemos visto versiones de Venom o de Carnage que en comparación con los originales son una puñetera mierda. Yo recuerdo cuando uno de los dos se unió a Hulk, digo, por Dios. Es decir, tú ya imagínate la fuerza de Hulk, sí, y ahora métele a un simbionte. Madre mía. Estamos muertos. Hay un what if de esos de ¿qué Easy, pasaría, ¿no? Sí. Y entonces el cómic se llama ¿qué pasaría si Spider-Man no se hubiera deshecho de simbionte, ¿no? Entonces resulta que Spider-Man pues ya lleva el traje negro durante más tiempo del normal. Y la gata negra, que es en ese momento la novia de Spider-Man, porque no es Mary Jane, convence a los Cuatro Fantásticos para que creen un arma que separe por fuerza a Peter Parker del simbionte. Entonces, la gata negra la usa y cuando lo hace, el Peter Parker que sale, que se ve tras el traje, es un anciano, porque ha absorbido toda la fuerza vital del simbionte que ha podido hasta dejarlo ya chupado, hasta dejarlo ya seco. Entonces el simbionte busca al ser más fuerte que hay después de Spider-Man. Entonces, primero posee a Hulk y luego posee a Thor. Pero Thor pega un martillazo, pega así con el martillo en el suelo y consigue separarse de él. Pero hay un momento en el que simplemente consigue controlar casi como el completo a Thor. Es decir... Hostia, el castigador con simbionte sería... No, sí existe con simbionte el castigador, sí existe. Hay un what if que se llama ¿qué pasaría si el castigador hubiera sido poseído por el simbionte? Y entonces es lo mismo de que Spider-Man se separa del traje usando las campanadas de la iglesia... Y en ese momento se encuentra Eddie Brock rezando, pero como también se encuentra el castigador en otra zona de la iglesia pensando en Spider-Man, simplemente se une al castigador en vez de a Eddie Brock. ¿Vale? Bueno, ya sabemos que la versión más poderosa del castigador es el Ghost Rider espacial. Ya está, y ahí nos quedamos. Bueno, vamos. Seguimos. Esta de aquí es la que puede ser Grito, ¿no? Scream, sí. No se sabe. Claro, como te he dicho yo con el policía, que puede ser que sea la personalidad. Está confirmado que esta chica es la identidad pública de Grito, al igual que el policía es la identidad pública de Toxina. Que lo estén poniendo como salió al final de la escena post-crédito el Cletus Cassidy para ponerlo en Venom 2. Que están saliendo aquí pues para que en Venom 3... Pues a lo mejor en la escena post-créditos pues lo que sale es que salen todos los hijos de Venom. Así directamente, de bote pronto. Sale Scream, sale Toxic, salen unos cuantos. Pues va a salir esto que no vea. Vamos, el siguiente, si de esto es anti-Venom. Que nunca llega. Como sigan así...
Y esta escena de aquí es una referencia, una estereca a Spider-Man. ¿Qué pasa con la araña? De hecho, si te fijas, tiene casi los mismos colores, ¿no? Es, la misma, es que tiene los mismos colores de la araña de la época de Raimi, de la de Maguire, es decir, azul la con la mancha. Sí, como decía mi padre, como azul y roja, sí. Es así, la araña a del Barça. A ver si va a ser un universo inspirado en el de Raimi. Claro, escucha. Pues podría ser, no se podría descartar. Porque de hecho, creo que es una, yo creo que es como una Tierra 2 o una Tierra 3. Sí, de hecho en el cartel de hecho en la película de en el trailer de Morbius, que yo creo que se desarrollaría en este mismo mundo, porque son las de Sony, ¿no? Hay un cartel en un callejón que se ve el Spider-Man de Tobey Maguire. El Spider-Man que como diciendo que ha muerto Spider-Man, o un cartel en un callejón que ya está como gastado del tiempo. Luego así lo enseño también. Bueno, seguimos. Ha pasado mucho tiempo. Te hemos añorado. Muchísimo. Un error aquí es que, y perdona que pare tanto el trailer, pero es que Carnage con Cassidy habla en singular. Es decir, esto de Venom. Sí, que pero hace... ten en cuenta de que yo creo que eso es un mensaje para él, para decirle de que no está solo, sino de que están los dos juntos. Ya, de que tiene algo dentro. Ya, pero si piensas, si en esta escena y posteriores piensa Cassidy que va a tener un aliado en Venom cuando salga de la cárcel después de la que lía, no, pues no lo creo, que eso es lo que siempre pensaba al principio. Pero bueno. Pues no lo sé. Sigamos, ¿no? Pues ahí sale el simbionte por la vena, ¿lo ves? No, eso, bueno, podría decirse que es sangre, es que vamos, Carnage... Sí, es como matanza. Es como sangre, es un líquido rojizo lo que tiene, ¿eh? De hecho así es como sale. De hecho, es como sangre, sale de sus venas. ¿Ves cómo sale? ¿Cómo está saliendo por los poros de la piel? Se está saliendo la. No, por los poros no, está saliendo por las venas. Se la suda la inyección letal. No sé, ya sabes, ya estaba preparado. A ver, igual no me voy a morir. Los simbiontes no pueden morir por ese tipo de esto, mueren por ruidos, fuego. El fuego era por explosiones, el fuego y por el sonido, estos supersónicos, las ondas sónicas, ¿no? Sí, de no sé cuántos decibelios, creo que eran 800 o algo así. No me acuerdo. Y ahora ya, pues la lía ya. Este sí. Uy, ¿quién sería ese de ahí? Ah, creo que es el Eddie Brock o otro. No, es Eddie, hombre. Vale. ¿Quién crees que en esta película va a sacar la cabeza de Venom así porque sí? Vale. Y esta está gritando. No era Venom. Y esta está pegando un grito que no vea. O sea, que esta tiene que ser... O tiene que tener el poder de gritar de antes de convertirse en grito o algo, porque parece la Banshee de DC, la enemiga de Supergirl. No, creo. El caos pronto llega. ¿Ves? Y os fijáis, ¿no? Tiene cuchillas por aquí, cuchillas por aquí, pinchos por todos lados. Es decir, como está hecho como de sangre, es decir, está como más... Es más como... Más licuado, es decir, es un ser más licuado. No está tan hecho como... Para mí impone muchísimo. La verdad que sí. La verdad es que, Pía, no es por ofenderte, pero describirlo con palabras te tardaremos mucho tiempo, pero te lo estamos diciendo lo mejor posible. Sí, lo sí. No, a ver, es sencillo. Cuando la ONU se lo describa, si es que se te va a hacer bien. Nada, es sencillo, básicamente. Le intentan poner la inyección letal, ¿vale? Entonces, sí. A Cassidy. Entonces, coge y... Carnage toma ya el control, ¿vale? Y entonces sale de su cuerpo, pues a través de sus venas y demás, como si fuera sangre. Literalmente tiene un color rojo sangre. Cuando este toma el control, empieza a matar indiscriminadamente, destruye helicópteros, destruyes de todo. Mata a la gente, y lo que quema el edificio. Ahora lo que estamos viendo es una imagen de Carnage, ¿vale? Ah, por eso dice que el caos pronto llegará. ¿O? Claro, sí, porque, bueno, él sabía, es que sabía que cuando le puse la inyección dice aquí en mi momento y se valía parda, ¿sabes?
Y ahora lo que estamos viendo es una imagen de Carnage, ¿vale? Con así en una posición ofensiva, es decir, amenazante, con un montón de tentáculos que sacan un montón de pinchos y demás. Es decir, pegando un grito fuerte. Eso es el grito de Carnage. Vale, dale para... Me gusta, tío, me encanta. El pedido de chocolate no ha llegado aún. ¡No! Teníamos un trato. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a dejar de protegerme? Me comeré encantado a la señora Chen. No, no, no puedes comerte a la señora Chen. ¿Qué? Y esta escena también está muy bien. Que está en una especie de iglesia Carnas, con un montón de tentáculos como adherido a la pared, y todos son pues sierras, son las manos, incluso las manos son... Las manos cuchillas. Son cuchillas, toda esta mano de aquí no es una mano suya, es como un tentáculo que ha tomado forma como de mano de... como si fuera la mano de un lagarto. Es, yo creo que es su mano, lo que pasa es que como la mano derecha, pero es que esta, los dos dedos se han unido y han formado una cuchilla más grande. Joder. O sea que este tío va a... la va a liar. Sí, además se lo ve delgadito, como, sí, como se le ha visto siempre en los cómics. Y que el actor se parece un montón a lo que es. También es verdad. Pues bien. Bueno, pues ya hemos visto otro. Yo tengo muy buenas sensaciones con esta película. Yo creo que mejores que la primera. Y eso que la primera, mucha gente dijo, no, es que como el traje sale negro, no tiene la araña. Digo, coño. No, es que el tráiler los ponía como una versión muy oscura. Es decir, como realmente como era Venom. Es decir, como debe ser Venom. Sí. ¿Qué lo han puesto aquí? Pues lo han metido directamente en el papel de antihéroe. Claro. Sin más. Claro. Así que yo diría que Carnage es 100% igualito al cómic. 100%. Joder, pues entonces... Sí. Yo lo único que tengo para decir es que espero que no haya huecos argumentales como en Venom, que cuando lo de la nave y cuando el fuego y que no les hacía nada. No, el fuego sí les hacía. No les afecta. Pero cuando te acuerdas cuando estaban en el edificio, que pasó un avión así, que estaban Eddie y Venom hablando. Yo sí, siendo Carnage, espero escenas muy violentas. Sí. No, sí, a ver, con Carnage están aseguradas. Carnage está asegurado de que va a haber matanza, pero vamos, indiscriminada. Sí. Porque es que si no, no refleja muy bien a Carnage. Y además de que tiene que ser para mayores de 18, fijo. No puede ser para mayores de 16, no, de 18. Porque básicamente, si no, no están representando bien a Carnage. Punto. Claro que sí. Yo me he acordado lo de Ravenclaw, el sitio ese, pues con haber leído un cómic que era Deadpool contra Carnage. Vaya locura. Y cogían a Deadpool y lo metían dentro del psiquiátrico ese. Joder. Yo tengo un cómic de Spider-Man, que son varias aventuras cortas, creo que me lo regalaron unas navidades. Es un libro de Editorial Planeta, que es formato cuartilla, en el que Carnage sale del cuerpo de Cletus Kasady. Kasady se queda en coma que no se puede ni mover, ¿vale? Está vegetal. Y se mete y se une a Estrella Plateada, ¿vale? La lía que no vea entonces en Nueva York, ¿vale? Y entonces Venom y Spider-Man tienen que detener a una Estrella Plateada unido a Carnage, ¿vale? O sea que eso ya es la pera limonera. Y cuando consiguen separarlo y Carnage se une de nuevo a Kasady y Kasady despierta del coma, dice una cosa así como... pero es que porque me habéis salvado la vida, refiriéndose a Cassidy, que ya estaba, que está, ya no está en coma, voy a dejar el camino del mal, no sé qué, no esperéis que lo hagan. Entonces la Estrella Plateada chasquea los dedos y lo convierte como una estatua de cristal. Y le dice Estrella Plateada, Spider-Man, dice, ahora mismo está en un estado de éxtasis eterno donde estará constantemente reviviendo sus peores traumas una y otra vez hasta durante toda la eternidad. Y así se queda. Yo no sé si luego más adelante volvió, a lo más seguro que sí, porque con los cómics actuales sigue vivo, ¿no? Pero yo me quedé cuando leí esa parte y digo, mira, que se quede un tiempecito ahí tranquilo y que no molesta a nadie, coño. Que es un jodido el tío este. Pero que, vamos, me quedó esa escena marcada. Porque era muy jodido. Porque claro, tú ten en cuenta que Carnage
es como, bueno, si se une a una entidad más poderosa que un humano, el poder es mayor. Y unirse, claro, a la, evidentemente, y unirse, evidentemente, hasta la, y unirse hasta la plateada tiene sus cojones. Es que, a ver, eso es como si se une a Galactus. Ya toma por saco. Ya. Y... Hostia, pues, anda que si se une Carnage a... ¿Cómo se llama este? El Vigía. Madre mía. Yo sé, por los Funko, ¿vale? Que creo que los Funko están basados en apariciones de cómics. Yo sé que Venom se ha unido a Ghost Rider, a Capitana Marvel... Al Doctor ¿El Extraño. ¿El Vigía no tenía doble personalidad? ¿O algo así? ¿Una personalidad sí, oscura? Tenía, sí, el Vigía tenía una personalidad oscura que es como un color azul, que es como su entidad mala, su como personalidad mala, y entonces la tiene como en el inconsciente, es como un Jekyll y Hyde, ¿vale? Más que como Hulk, es como Jekyll y Hyde, entonces él intenta... ¿Qué? Pues si le metes un simbionte tipo matanza a eso, madre mía. Pues no lo cuenta nadie. Pues bueno. Madre mía. Pues menos mal que. Más que el tío es como si fuera un Superman o algo así. Sí, es que como Superman, sí. Básicamente eso. Más o menos. Pues menos mal que podemos decir, como se dice, como se suele decir, que podemos llorar con un ojo y estos dos simbiontes no están dentro del UCM, porque si no, uff, la que puede liar. Si bueno, se unieran a Hulk o a Thor o se fusionan con la Capitana Marvel, yo creo, o la Bruja Escarlata, sí, o de eso. Pero aquí lo han representado de que no se pueden unir a cualquier usuario, sino que tienen que ser usuarios específicos. Sí. Así que no creo que si los introdujeran dentro del universo DC pudieran unirse a todos los de estos. Por ejemplo, tendrían que unirse a alguien que, por ejemplo, pudiera soportar su capacidad de destrucción, como por ejemplo Lobezno, X-23, Deadpool, que pueden soportar el achaque físico de llevar a un simbionte, porque a ellos no les afectaría el hecho de que intentaran chafarle el hígado o el corazón, porque es que se regeneran. Sí, ya claro. Y no les podrías chupar la juventud ni nada, porque son eternos, literalmente. Ya, joder. Por eso, yo diría que si los meten dentro del UCM, uh-huh, o a lo mejor como quieren meter el multiverso, uh-huh, pues puede pasar que en algún momento Spider-Man y Venom se junten, o que Carnage salga y se encuentre con los Vengadores, y que le peguen un palizón, literalmente, porque en comparación con, por ejemplo, Thor, se acabó un martillazo bien pegado y se acabó. Ya. Y más con el Stormbreaker, ¿no? Que eso le pegó un... El Stormbreaker es mucho más poderoso, evidentemente. Ya está. Aunque en verdad le hubiera pegado más, ya que se convirtió, entre comillas, se convirtió en el rey de Asgard, pues le hubiera pegado más la matadioses. Ya. Pero claro, evidentemente eso le pasa factura. Ya, claro. Bueno, a lo mejor lo vemos como el rey de Asgard en algún de estos futuros. El King Thor. Sí. Bueno, puede que... Bueno, seguramente. Puede que en la de Love and Thunder se empiece a entrever algo. No lo sé. Es que entre el Thor, es que está el Thor, el Runking Thor, el Run Thor, el Old King Phoenix Thor. Lo que sabes es que aquí en esa peli vamos a ver otro Thor, creo yo. Otro Thor. Yo creo que no. Es decir, yo creo que vamos a ver el mismo Thor. Y a lo mejor, pues que le pasen el testigo a otro o que levante el martillo. Puede. Yo he visto fotos del rodaje, ¿vale? Que a ver si podemos, cuando saque un trailer oficial, podemos comentarlo como hemos hecho con este de Venom. Que va el... A ver. Yo he visto escenas, imágenes del rodaje de Thor Love and Thunder. Y lleva la cazadora roja que lleva Thunderstrike, ¿vale? O sea, que lleva un aspecto como ese. Y lleva el Stormbreaker, pero lleva como el aspecto ese que lleva ochentero, ¿sabes?
cola cazadora. Yeah. O sea, que no lleva ya el aspecto ya clásico de armadura y la capa, sino que lleva ese, el que lleva Tom de Strike, que es como una cazadora de cuero roja sin manga. Y el pelo en una coleta, sí, yo creo que lo yo creo. Pero que eso supongo que será porque, yo qué sé, se está volviendo a adaptar, porque evidentemente se ha pasado 5 años bebiendo y comiendo. A mí me gustaría ver a Beta Ray. A Beta Ray Bill, pero claro, es que Beta Ray Bill tendría que tener su Stormbreaker, y el Stormbreaker se lo proporcionó Thor con sus propios poderes divinos. De hecho, de Billy Beta Ray ese, hay una especie de cultura en el mundo donde cae Loki y Thor. Si te fijas, cuando esa especie de cultura, que hay varios como los ganadores de otros torneos de eso, se ve. No sé si te has fijado. Sí. Bueno, es que la cara es que existe en el universo. Claro, sí, podría ser que existiera Beta Ray Bill, evidentemente, pero evidentemente tampoco va a tener la misma importancia que tuvo en los cómics. Aquí Beta Ray, por ejemplo, podía ver, en los cómics Beta Ray venció a Thor, sí, puño limpio. Y de hecho, al ver que él podía levantar el Stormbreaker, Odín le dio su propia arma, el Mjolnir, pudo levantarlo, entonces le dio Odín su propia arma, el Stormbreaker, y le imbuyó con poderes divinos. Su poder más curioso sería que cada vez que éste golpeara con el martillo, podría volver a su forma original, ya que Beta Ray Bill ha sufrido deformaciones y transformaciones debido a los experimentos que realizaron con él. Claro. Pero bueno, volviendo al tema de Venom y Carnage, yo lo he visto chulo. Me ha gustado muchísimo más que el de Venom, es decir, que el tráiler de Venom, a ver, me gustó, pero este tiene más... Más chiches, ya nos estamos metiendo en algo más turbio. Uh-huh. Nos estamos metiendo con el, sí, con el rey, con el rey de la matanza. Nunca mejor dicho. De pero hecho, no hay, bueno, no hay bueno, mucho más que contar, creo yo. Como, bueno, sí, decir que, bueno, en el aspecto de... Yo conozco un poquito a Venom porque antes de que me gustara el universo de los Green Lantern y todo eso, ¿vale? Como ya todo el mundo que haya visto mi canal un poco y me conozca como me conocéis vosotros, pues y que me conozca un poquito, pues sabe que yo he crecido con Spider-Man y con Venom y con todo este universo del Hombre Araña. Como todos. Y bueno, pues si sabéis que Spider-Man, cuando tenía el traje negro, el mismo traje le podía permitir cambiar de aspecto, ¿vale? A Venom. Al principio Venom con Eddie Brock estaba unido de forma que se podía separar, ¿vale? Pero claro, cada vez que se separaba era muy doloroso por él separarse, ¿vale? Y luego ya hubo un momento ya en estas épocas más actuales del cómic, de los cómics de Marvel, en la que la unión de Eddie Brock con el simbionte ya es a nivel celular, es decir, que ya no se puede separar a no ser que mueran los dos, ¿vale? Yo creo que lo que han hecho en esta película es poner ya esa unión ya la han mostrado en esta película ya, así que no han puesto una evolución de, claro, no, porque si no la película duraría muchas horas, ¿no? A lo mejor se explica desde el principio, si por ejemplo se puede ver a cualquiera de los que ha estudiado el simbionte, por ejemplo el Dr. Connors, que coja y él examina el simbionte, que sería muy común, porque, a ver, él es un genio. Entonces, si él lo examina, pues puede ver de que se ha unido con él a nivel celular. Entonces dices tú, ya es que no os podéis separar, porque es que entonces uno de los dos morirá. Bueno, los dos moriréis. Yo de hecho creo que en la primera película, cuando Riot les arranca la máscara, bueno, lo que es la cara de Venom y se ve la cara de Eddie Brock, eso para él, en los cómics es muy doloroso para él. En la película se ve también. No, a ver, les dolió, evidentemente, porque están unidos. Evidentemente, cuando están transformados, les duele mucho más porque es que sus cuerpos se fusionan. Sí, eso es así. Lo que yo no sé si aquí, o en otras películas futuras, mostraría la habilidad que tenía Spider-Man también, que era, por ejemplo, que se podía disfrazar de cualquier cosa.
que has visto la serie animada tú, la de los 90, o Javi, yeah, que se puede, no, disfrazar, sí, que podía disfrazarse con un traje o con un que sí, que, policía. Que se podía camuflar. Claro, el simple que se podía camuflar. Se puede convertir la ropa que tú quieras. A ver, pues va a ser complicado, ya que evidentemente si todavía, por ejemplo, no han descubierto todo su potencial, puede ser complicado. A lo mejor le sale a Venom sin de esto, dice, yo qué sé, imagínate, están huyendo de Carnage y te estábamos pensando, estabas pensando en huir y he decidido camuflarme. Claro. Y le da otra ropa. Claro. Eso es así. Pero eso no, eso ya lo veremos. Pues bueno, ¿cómo lo valoraría ahí? ¿Del 1 al 10, por ejemplo? Yo le pondría un 7,5, 8. Porque la verdad es que el tráiler da mucho que desear. Porque aquí ya se ve que va, como ya he dicho antes, vamos a por algo gordo. Sí. Es decir, ya no estamos como la última vez que era... Que la película era... Aunque, a ver, era de acción y demás, pero tenía más cosas así... cómicas, podemos decirlo. Aquí eso se acabó. Es decir, sí, está la tensión de... Pues entonces me comeré la señora Chen, pero después está el hecho de que este bicho Carnage me va a dar bastante por culo. Ya lo sé. Pero ya, bueno, se ve que está más compenetrado. Tiene un enlace comparado mental, con la primera película. Tiene un enlace mental también muy fuerte también. ¿Y tú, Pía, cómo lo ves? Pía ha caído. Bueno. Creo que ya la han llamado. Bueno, pues pasamos a Javi entonces. Yo, ¿tú cómo lo ves? Yo le daría un 8. Sí, ¿no? A ver si. Pues yo creo que también le voy a dar un 8 porque tengo ganas de verla. He visto mucho, he leído muchos cómics de estos dos. He visto la serie original de los... Yo crecí con la de los 90. Aunque luego he visto también la de... Ay, pues he visto una cosa. Dime. Tiene mucho... El Venom tiene mucho parecido con Spawn. ¿Cómo se nota que es del mismo creador? Sí, de Moffat Lane. Claro. Joder. Anda, escucho hace poco que el creador quiere una película crossover de Spawn y Venom. Madre joder. Mía. Bueno, quiere, no pide nada. Bueno, si quiere. Y además dos personajes que dice tu Spawn y Venom, dice, Pues ya, no a tú. Pues bueno, hasta aquí, espero que os haya gustado el análisis que hemos hecho a los seguidores de mi canal de YouTube. Ya sabéis, si os gusta, like, si no, dislike, ¿vale? Estamos aquí para lo que sea, para todos vosotros. Hemos subido a 295 suscriptores en una noche. O sea que está muy bien. Espero que pronto lleguemos a 300. Y ya, como he dicho al principio del vídeo, en la descripción del vídeo cuando se suba, pondré el link al TikTok de José, al TikTok mío, al YouTube de Pía y al Twitter de Javi. ¿Vale? Así que nos vemos pronto y que la fuerza os acompañe. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. ¡Hasta luego!